«Радар Ньюс». Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 27 minutos, 8:27. Me da mucho gusto porque hemos platicado con él vía telefónica, de platicar personalmente en esta cabina, aquí en Radar News, en esta primera emisión, con eh, Chema Tapia, Chema Tapia, José María Chema Tapia, que como usted sabe, pues tiene una amplia, muy larga trayectoria. Revisaba yo parte de la biografía, del trabajo y del esfuerzo que ha realizado, que ha sido servidor público en los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y federal. Llega a Querétaro en el 2009 y obviamente Oriu del estado de Sonora, pues se encuentra en Querétaro, lo que como muchos, a muchos nos pasa, encontramos lo que en otros lugares lamentablemente no tenemos, o no podemos desarrollar, o no podemos hacer. Mi querido Chema Tapia, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Aurelio, muy buenos días, gracias por este espacio, agradecer Al a contrario. tu equipo técnico, a todo tu auditorio por este espacio, y te, te agradezco mucho la oportunidad de hablar con todos ellos que son muchos los que te escuchan. Al contrario. Y, la, y que te ven, y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí contigo. Esta a la mañana. orden, a la orden, además, digo dentro de la estructura política, electoral por el Partido Verde Ecologista de México con una propuesta que espero sirva al menos para no perder el registro del Partido no, Verde no. en Querétaro. No, no, al revés, cambiar. al revés, vamos a buscar no ser una elección de, de trámite. Eh, yo como tú lo bien dices tuve mucha experiencia en el ámbito federal, en el ámbito local y en el ámbito estatal. He estado en los tres órdenes de gobierno. En, en varias posiciones, sí, dentro de ellos en el en el PRI, que fue cuando renuncié, fui secretario nacional de elecciones, que me encargué de todas sí. las elecciones a nivel nacional. Y cuando ya decido separarme de ese instituto político, no por no por traicionar a mis principios, sino porque los que los traicionaron fueron ellos. Sí. Son los principios, los principios de eh, justicia social, de democracia, de apego a las causas, fue cuando me separé y es cuando empiezo a buscar eh, el espacio para poder. Eh, concretar un sueño de miles de queretanas y de queretanos que es que, que el cambio llegue a claro. Querétaro. El cambio, un cambio con orden, un cambio con, con experiencia. Te puedo decir que sí, de los chico. todos los contendientes que van a estar en la boleta el próximo 2 de junio, pues que evalúen los currículos y evalúen sí, las experiencias, sí, 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 porque sí, claro. yo sí vengo a resolver y sí vengo a dar, a dar lo mejor de mí para sacar a Querétaro de este bache. En posiciones federales, fuiste director del FondEM, que por cierto desapareció el presidente López Obrador. Fui director del FondEM. Del año 2013, del 15 de enero del 2013 al 30 de septiembre del 2016. En eh, la época de Peña Nieto. La época, la, la época del presidente Enrique Peña Nieto. Pero, ¿qué, es, qué era el FondEN? Y, y yo la verdad es que estoy, estoy de muy de acuerdo con que se haya pues, desaparecido. ¿Por qué? Porque era un instrumento, Aurelio, sí. en donde el director general para la gestión de riesgos, que era el cargo central, es el, es el nombre eh, reglamentario del cargo, no manejaba los recursos. Hay haya habido una guerra sucia ahí que el director del Fonden se desvió multimillonarios de dinero y que tienen sí. habilitaciones, eso es falso, sí, sí. eso es completamente falso. El director general para la gestión de riesgos que dependía de la Secretaría de Gobernación no manejaba el dinero, lo manejaba el fideicomiso Fonden que dependía del director general del Fonden de la Secretaría de Hacienda. Correcto. Junto con, la, con el Banco Banobras que eran los que resguardaban el dinero y ellos sí... Eh, tenían en resguardo el dinero, tenían el resguardo de los rendimientos financieros y tenían el resguardo de a quién se lo daban y a quién no. Y, el, y simplemente la Secretaría de Gobernación era un gestor para que los eh, eh, recursos llegaran en el menor tiempo posible. Pues era parte a, a administrativa, a, es, digamos más, más, era burocrática, mucho más burocrática. Todo el mundo se puede pensar. Eso, ¿cuántos, crees, ¿Cuántos crees? ¿Cuántos uh -huh. crees? ¿Cuántos empleados crees que tenía el Fonden en las que te iban? No, me imagino miles. no hombre teníamos 28 empleados. No me digas. Teníamos 28 empleados más <laughs> eh, 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 tres o cuatro eventuales que teníamos que contratar porque no nos dábamos abasto para barbaridad. atender a todo el país. Y ahí fue cuando yo dije: Este instrumento es un instrumento perverso. Lo dije, se lo dije muchas veces a la Secretaría de Hacienda. Hay muchos escritos donde yo decía: Desaparezcamos no. el fideicomiso los y agilizábamos. Seguiría. Cuando yo llego al fondo en el comité técnico, quien era quien quién administraba los recursos, se sesionaba una vez cada tres, cuatro, cinco o seis meses. Entonces era, era inoperante. Sí, 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 sí. Cuando yo salgo, el FONDEL lo dejo sesionando cada 15 días, pero luego se volvió a complicar por los sismos, y eso es sí, otra arena. No te, te, tocó, te, ¿Te tocó temas No, me tocó, me tocó Ingrid y Manuel, que todo el mundo sí. dice que lo desatendí porque sí. andaba yo de vacaciones, sí, no sí, lo sí, desatendí, sí. el primero en llegar a la zona de las de fui yo eh, recibo al, al presidente de la República y a su, a su gabinete y me quedo viviendo en Guerrero 67 días ininterrumpidos para sacar a, a Guerrero de esa emergencia igual me tocó Dil en Baja California Sur uh -huh. que me quedé allá 24 25 días ininterrumpidamente también para, para sí. armar la emergencia y así me tocaron un sinnúmero de, de eventos medianos chicos y de todos y, todo. y, y decidí ya cuando, cuando se decide que yo me separo el Fonden me voy como secretario de elecciones y tomo protesta como senador de la República, ya fui senador de la sí, República sé, también, y estuvimos en un ambiente en donde eh, venía pues, todas las reformas, eh, que la laboral, que, que tenía que estar en concordancia. ...con sí, el Tratado de de Libre por sí, claro. el Comercio... ...yo era Secretario de la... ...yo era Presidente de la Comisión de, de Trabajo del Senado... ...fui Secretario de la Comisión de Justicia... ...fui Secretario de Comisión de la Gobernación... La ...fui Secretario de Estudios Legislativos... ...y la verdad es que eso me dio la oportunidad... ...de que cuando ya me regresé con mi familia a Querétaro... ...porque como bien dices... ...llegué a vivir al 2009 recién casado... ...con una... ...clara... Eh, ...ganas de llegar a una ciudad... ...como la que era... ...ordenada, sí, sí, sí. limpia, segura y con muchas ganas de, de experimentar esa calidad de vida que los queretanos y las queretanas vivían. ¿Qué pasa? Que vemos un deterioro. Y fue cuando yo dije, no, a ver, ¿qué está pasando? Sí, claro. Y empezamos que, a hacer que, un análisis. Que ahí te tengo que hacer dos preguntas, ¿no? Precisamente, porque cómo se da esta transformación de venir de las altas esferas del poder político con el PRI para convertirte ahora en una propuesta no solamente del Partido Verde, sino incluso de la cuarta transformación que representa el presidente López Obrador. Y luego, ¿por qué en Querétaro? Porque eres de Sonora, conoces varios estados, has vivido en varios estados de la República. ¿Por qué decides Querétaro? Queret mi querido Querétaro Chema, nos venimos, mi, mi esposa y yo, llegamos a vivir a Querétaro el primero de noviembre del 2009. Nueve. Recién casados, nosotros me caso en septiembre, me vengo a vivir a Querétaro 2009 y la verdad es que nos encantó eh, su tranquilidad, su orden, su limpieza, su, su lugar, era un lugar seguro, era un lugar en donde las familias... Teníamos la capacidad de salir a caminar a Santa Rosa y no pasaba sí, nada, sí, sí. donde pasábamos un rato muy bien en los andadores del centro histórico y nos sentíamos muy a gusto, donde caminaba, caminábamos por álamos, por una nieve, donde nos íbamos a, a, a las colonias periféricas, donde teníamos mucho contacto con la naturaleza y nos, nos encantó creer esta es sí, que aquí decidimos formar nuestra familia, ya tenemos tres hijos ¿Tres y llevamos, hijos? llevamos eh, eh, ya más de 10 años viviendo aquí en Querétaro, obviamente con los encargos federales que fui y vine, pero sí, 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 quise sabe. quise quise formar mi familia aquí, por primero por la enorme generosidad de las y los querétanos. Te Entiendo, perfecto. Segundo, porque es una ciudad que, que para mí debe de ser ejemplo mundial, debe de ser un ejemplo no solamente nacional, sino mundial, entiendo, por su también. patrimonio histórico, por su patrimonio cultural, entiendo, por también. su patrimonio eh, de, de, de la comida. O sea, todo el sí. mundo dice que no hay comida queretana. ¿Cómo no? Yo los invito a que vayan ahí a, 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 a las gorditas del Templo de la Cruz, a los a los hot dogs de la congregación, no, a, hombre, a, a, imperdibles a, a los eso. tacos de universidad. No, la verdad es que... Bueno, pero, pero de ahí dices, en el PRI, ahora en otra propuesta el, política... El, 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 el PRI, me salgo me salgo del PRI porque ellos se, se desapegan de las causas sociales, se desapegan del contacto ciudadano, del contacto... El PRI históricamente defendía a los campesinos perdió perdió todo perdió hasta la madre yo creo que el frío sí, sí, Aurelio, sí, porque sí, no sí. no 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 tiene no tiene ningún ningún fundamento eh, toda la vida estuvimos eh, buscando posiciones para que hacer que el progresismo la, la gente pensante la gente revolucionaria de que con una identidad partidista tuviera las mejores posiciones para Implementar la plataforma del PRI, ahora no, ahora resulta que las plataformas del PRI son las del PAN y algo que no puedo ser yo nunca es ser de derecha. Sí, de yo soy muy progresista, soy muy de, de izquierda, centro-izquierda sí. y por eso es que encontré en el movimiento que encabeza la doctora Claudia Schembaum, la cuarta transformación para llevar al segundo piso, un espacio de reflexión, un espacio de apertura y un espacio de... Sintonía con mis valores claro. y mis principios para poder seguir coadyuvando con la ciudadanía. Que por cierto, tenemos identificado en los medios de comunicación también muy, muy cercano a la doctora Claudia Scheman, que estará, por por cierto, el próximo jueves aquí en Querétaro. ¿no? Viene el próximo jueves a Querétaro, viene a Pedro Escobedo, luego sigue su camino por San Juan del Río, luego se va acá a Cadereyta. Yo voy a estar presente en, en, ¿Por en qué el ¿Por no evento. viene a Querétaro? Eh, porque eso es su agenda y son cabeceras distritales. Si te Pero fijas, es la capital del estado. Yo, yo ¿no? también así lo creo y yo creo que en las próximas semanas o los próximos días de campaña, ya que tengamos eh, las, las campañas locales en todo lo que da, el Partido Verde Ecologista de México, okay. a través de la dirigencia nacional y de mi propia persona, obviamente en coordinación con nuestro candidato Ricardo Astudillo, al okay. cual le mando un abrazo y el mayor de los el éxitos, además, del además de, de nuestro dirigente en el Partido Verde. Eh, queremos hacer un evento verde en Querétaro y lo, lo estamos coordinando con las agendas verdes, independientemente de que también vengan los compañeros de Morena, porque que no se nos olvide que la cuarta transformación también es verde y la cuarta transformación en Querétaro va a ser verde. Estoy platicando con Chema Tapia, él es aspirante justamente a una posición político-electoral en Querétaro. ¿Por qué porque hubo esta ruptura? Porque iban en alianza y luego la rompen justamente por las grillas, temas, escándalos? Dicen algunos, ya sabes cómo somos los periodistas, me querido Chema Tapia, tú los conoces también muy bien, las tribus que de repente pues eh, no se pusieron de acuerdo para que sí. hubiera una coalición municipal. Fíjate que el, el convenio ya estaba firmado. El convenio ya uh -huh. estaba presentado ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en donde lo, el único que faltaba por definir de la posición, quien encabezara, era Querétaro Capital, o Querétaro Municipio, perdón, uh -huh. y, y San Juan. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que se, se mete a votación de la mesa que fueron, porque fueron cinco mesas, que se hagan las encuestas. Y gano todas, Aurelio. Sí. Todas, no dichas por mí. Dichas por la dirigencia. Sí, vi, yo las vi, yo las publico, di, la nosotros di, las publicamos. Di, dirigencia Morena. Nacional de Morena, sí. Dirigencia Nacional del Partido Verde, Dirigencia Nacional del Esa Partido Verde. las hizo Morena. Morena las hizo. Y ahí yo sí quiero darle un reconocimiento pleno a la senadora Citlali Hernández, que uh -huh. es una mujer valiente, transparente, honesta. Les puso las encuestas en las mesas a todos. Ajá. Y todos dijeron que les dieran tiempo para procesarlos y nunca dieron tiempo. No, 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 lo, no lo procesaron, sino yo lo que digo es: se apandillaron. Algunos <laughs> compañeros. Apandillaron significa que, que se olvidaron que, de lo que realmente se, decían las encuestas. Se olvidaron de lo que, lo que decían las encuestas y dijeron que no querían que fuera Chema Tapia. Al momento que no reconocen el, el triunfo en siete encuestas de siete el Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional decide separarse de la alianza eh, con, el, eh, local, con, el con el verde y decidimos que, se, que nos fuéramos solos. Y yo hice una retrospectiva, hice un recorrido con toda la gente que estuve recorriendo durante varios meses sí. para saber cuál era su sentir y la gran sorpresa es que el, el cariño, la generosidad y esa, ese fraternidad que me demostraron las y los queretanos que he tocado casa por casa, me, me respaldaron y me dijeron que vamos para adelante y fue por eso que tomé la decisión en pláticas con el Comité Ejecutivo Nacional del Verde de encabezarla claro. por por el verde. ¿Por qué? Porque en Querétaro el plan C se llama Chema y el plan C se llama Claudia. Claro. Y vamos a, a demostrar que la cuarta transformación en Querétaro se va a conseguir por medio del partido y se verde. rompió también el partido del trabajo de tal suerte que te quedas solo con el partido verde me quedo, me quedo solo con el partido verde pero muy motivado muy motivado sé que tengo que respetar mucho la ley electoral y que ya en pocos días que empecemos la campaña formal sí, van a saber te invitamos y van a, y van, a van a saber cuáles son las propuestas porque aquí sí hay de ejercicios de neuronas, no nada más de músculos. De músculo a qué te refieres? Sí, o sea, espérame. alguno que siempre dice que anda, este, haciendo ejercicio y que anda buscando el. el no no el, te el, entiendo, no sé a qué te refieres. Hay alguien ahí que solamente se, se, se ve en el espejo y se usa unas playeras pegadas así como si fuera. Es, este, eso no te gusta, eso no es, te gusta. Es, a mí, a mí, a mí no me afecta ni me afecta ni me. me pero a la gente, pues, yo que nada más valore. Quién sí realmente ejercita las neuronas y quién más ejercita los bíceps. ¿Por qué aparece Ricardo Astudillo con chamarra de Morena y no con chamarra del Partido Verde? A ver, ese es, ese es un tema que, que creo que va a ser muy controversial, porque por Ricardo Astudillo, a pesar de ser dirigente del Verde, también es en los únicos tres distritos electorales federales que va el Partido Verde en, ¿En coalición, coalición. Uh -huh. es el distrito 1, eh, ¿Sí? que es el, el doctor Gilberto Herrera. Es el distrito 2, que es Ricardo Astudillo, y es el distrito 6, que es Luis Humberto Fernández. Fernández. Ellos, ellos tres traen los tres partidos que los abanderan. Ricardo, en un, en un aspecto de generosidad y de, 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 de coadyuvancia con Morena, pues ha hecho varios eventos en San Juan del Río, en Amealco, con de candidatos de, lo igual. de puro Morena. Sí. Yo, lo que, yo lo que sugeriría, es, y la verdad es que eso fue un buen, buen gesto de Ricardo Astudillo y buen eh, timing. Es que el candidato de aquí a nuestro diputado federal, el Distrito 6, que también es candidato del Partido Verde, hiciera lo mismo sí, y se viniera sí, sí. a poner sí, claro. un chaleco verde con el candidato sí, 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 verde de sí, claro, la capital sí, claro. y que y no, y nos integráramos todos, porque al fin y al cabo no estamos, no estamos buscando ni la misma posición y lo único que queremos es que la doctora Claudia Sheinbaum y Chema Tapia sean los, los 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 candidatos ganadores en, sí, el, sí. en el próximo proceso electoral y yo creo que Ricardo es una persona muy hábil, es una persona que conoce bien la política queretana y, y no quiere generar ese conflicto entre partidos porque o sea, él tiene o sea no hay ruptura ni no, ya estuvo no, en esa. no hay ruptura no, entre el PT yo, yo te voy a decir una cosa Ajá, yo te voy a decir favor, una cosa yo pues, un es que, sí, te voy a decir una cosa yo a las y los militantes de Morena a las bases que integran Morena, yo siempre les he extendido los brazos abiertos. Creo que somos el mejor proyecto. Ellos todavía se siguen poniendo de acuerdo de quién va a ser su, o su candidata o su candidato y nosotros ya vamos muy adelantados y queremos decirles, oigan, aquí están las puertas abiertas de todos los colores, de todos los partidos. Mi alianza es con las y los ciudadanos. Y la verdad es que ya que se permita la ley electoral para, para claro. poder hacer propuestas, ellos Ahora van a comentarios y llamadas de nuestro público que le además agradecemos, pero dice, no se está colgando Chema Tapia solamente de lo que ha hecho She, eh, Claudia Scheman, que le pregunte qué ha hecho Chematapia por Querétaro, y segunda pregunta, que si tiene ya un plan ambiental, yo ayer tuve oportunidad de platicar con ambientalistas que tienen mucho interés en darle a conocer a los candidatos, aspirantes, suspirantes a los partidos, una agenda ambiental, ¿qué va Por qué me contestas, supuesto que me Chema voy a Tapia. sentar con cada uno de los ambientalistas queretanos porque... Pues que no se nos olvide que el Partido Verde defiende las causas ambientales y que traemos claro cuál va a ser el, la propuesta ambiental. No vamos a permitir el cambio de uso de suelos por pero lo pronto. Pero si los conoces a pero, los en pues, sí, 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 tengo dos o tres reuniones ya con ellos. Estoy muy metido ahorita con uno de ellos, con el Parque de la quién? Queretana, quién? que está... a uh, preferiría porque no se va van va, va todos todo, los demás yo pregunto yo pero mi yo, no, sí, yo sé ¿tú pero semana? tú sabes perfectamente que entonces se le van a dejar venir todos los demás y van a decir por qué lo exhibes Chris, estamos Chris. haciendo un grupo bueno. de trabajo con varios de ellos para poder para presentar una agenda ambiental. una agenda ambiental no solamente en temas de agua qué porque qué no sabe. el agua el agua es el tema más que más nos preocupa pero estamos a punto de tener contingencias ambientales en la capital muy severas, muy severas muy severas nada más que me digas entonces qué has hecho por Querétaro qué les dirías a las y los queretanos que te escuchan que tengo ¿no? un amor incansable por Querétaro que voy a luchar porque sacarlo de ese bache que no se nos vaya un socavón, que voy a buscar impulsar. Mira, hay unas, es que no puedo decir propuestas, sí, sí, de verdad, sí, estoy, sí, estoy muy los... limitado, pero yo le pido a las y los queretanos que, me, que se den cuenta y que evalúen las propuestas legislativas de cuando yo fui senador y con los que han sido legisladores y que evalúen mi, el desempeño de todas las funciones públicas que he tenido y, y, y se, se darán cuenta de quién es quién como dice eh, en el presidente López Obrador sí. quién es quién en las mentiras que le ha causado también una serie ah, de ah no está bien yo entiendo también y pero políticos se ve pero es, pero es el es el mismo la verdad oficial de pronto, pero pero no. es el mismo desgaste del ejercicio del poder y no podemos negar que, 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 que estamos en otro México y qué bueno hasta qué qué te llevas con Pepe Calzada Pepe Calzada lo respeto fue gobernador es es una persona que respeto que fue gobernador del estado que mm. tengo buena relación con él y que respeto mucho familia también, y que creo que es un activo que también en algún momento dado tiene que estar de este lado, porque pues, no veo a Pepe con el pan. De verdad, de verdad. Dios, no. yo también lo esperaría. Estuvo no, ahora en, el, en, el, en, la, en la visita que hizo Sochi. Pero está, está bien, porque pues van a un aliado, Más que se están juntando. Haz cuenta que le echaste 20, 20 litros de aceite y 20, 10 litros de agua. A ver cómo los emulsionas. Sí, claro, sí, claro. O sea, ve, 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 ve ese evento, a ver, ¿dónde Ay. estuvieron? ¿Dónde estaba el PRD en ese evento? ¿Dónde estaba el PRI? O sea, no, no para, la, para el panel. O sea, no hay... No sí, hay... Mata, pia, vamos a tener la oportunidad de seguir platicando. Gracias por aceptar esta conversación con Grupo Radar a través de estos espacios informativos que no sea la última. Vez, no, al Mata. contrario, yo te agradezco mucho al tu contrario. apertura. Tu, sobre siempre que, que, que hay una oportunidad de platicar contigo, te lo voy a agradecer mucho a tu, a tu, a tu auditorio porque es un medio en el cual... Las y los queretanos confían mucho y agradecerles y decirles que hay Chema Tapia para mucho rato. A la orden, como siempre, Chema. Que tengas buen día. Muchas gracias, Aurelio. Son las ocho de todos. la mañana con 47 y siete minutos. Opinión siempre la más importante en el cuatro, cuatro,